Hola, soy Angelo Néstor y os voy a leer unos poemas. Este se llama E io chi sono. Por la mañana abandono mi sexo. Al atardecer vuelvo, cuando me desnudo para entrar en la ducha. Mi madre siempre dice que tengo los hombros de mi padre. Con el vaho en el espejo, el contorno es más ancho, más generoso. Dibujo una línea recta con los dedos y con la mano la deshago. En los ojos guardo la tristeza de las muñecas que jugaron a ser hijas y que mis padres acabaron regalando. El agua fría me trae a mi cuerpo. Escondo el pene entre las piernas. Mamá, ¿a quién me parezco? ¿De cuándo me equivoqué de bar? Yo soy de esa clase de amigos que siempre pide otra ronda en los bares. No tengo hijos, soy el hijo único de una dinastía de bastardos que se llena el estómago y se autodestruye. Mis amigos, sin embargo, son padres, de esos que buscan una excusa para volver tarde a casa, siempre me invitan a otra, nunca quieren que me vaya. Ellos me miran y 100 veces me cuentan 100 veces lo difícil que es la suerte que yo. Ellos no ven las hormigas que trepan por mi pierna, no las ven. Beben tiempo con su boca de padres, tragan tiempo con su saliva de padres y yo me vuelvo cada vez más pequeño y sus hijos cada vez más grandes. Y con 40, con 50. Volveré al mismo bar de la esquina y entonces los que hoy son niños se preguntarán por qué tantas hormigas en mi boca, porque el amigo de sus padres se sigue creyendo joven. Con 50, con 60, ¿quién me llevará a casa? ¿Quién guardará mis huesos bajo la sábana? Con 60, quizás, con 70, ¿quién contestará a mis preguntas? ¿Quién me dirá lo difícil que es la suerte que yo, cuando un día me confunda y pida otra ronda frente a la sola luz de mi nevera? Muchas gracias.